Aero TV es una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. Make your desires reality. Cada vez que visitamos el Museo Aeronáutico, encontramos cosas nuevas y mejoras. Desde hace 2 años, gracias al trabajo conjunto de la Asociación de Amigos del Museo y la nueva dirección, este lugar se ha transformado de ser un depósito olvidado de materiales diversos a ser un auténtico archivo, refugio y lugar de restauración del patrimonio aeronáutico del país, llegando a contar con colaboradores y contactos con particulares y museos de todo el mundo. En esta ocasión, los visitamos en vista de las elecciones de la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico y los preparativos de una nueva exposición. Wilman y Julio, bienvenidos nuevamente al programa. Estamos en el Museo Aeronáutico, vinimos con una doble intención. Primero, ver un poquito cómo es el tema de las elecciones en la Asociación Amigos del Museo Aeronáutico y que nos cuente también un poco la movida que se está realizando acá en el museo, una reestructura bastante grande, tanto de Licia como aeronaves. Primero, Julio, contanos un poco de la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico, ¿en qué situación está? Bueno, la Asociación de Amigos del Museo comenzó a funcionar el 2 de julio del 2005, o sea, llevamos ya prácticamente 2 años, es decir, que las autoridades actuales cambian el 2 de julio de este año, 2007. Lo que apuramos un poquito las elecciones, que se hicieron el día de hoy, con una afluencia de votantes importante, prácticamente el 50% de los asociados concurrió a votar, porque así ya el mes que viene, que se inicia, y que después Wilman te va a aclarar, la exposición del Aeropostal, nos dejaba un poco más con las manos libres para un montón de otras tareas que se están haciendo en el museo. Estamos conformes, realmente ha habido una cantidad importante de concurrentes a votar, y de hecho vamos a seguir trabajando con gente que venga con un poco de más impulso. Unos van a quedar, otros pasamos un poco para atrás, pero vamos a seguir colaborando. Ha habido una enormidad de proyectos, yo pienso que eran muchas cosas que han sido encaradas y en las cuales se está trabajando, y en una etapa, digamos, en que recién en este momento podíamos estar viendo resultados positivos de algunas cosas que llevaron mucho trabajo, porque desde trabajo, ese trabajo de todos los días, como puede ser el trabajo en el archivo, cosa que está fundamentalmente al mando, o a cargo de Eduardo Luzardo, o la fototeca, lo que tú decías, que está Fernando Díaz, o la restauración de aviones que lleva mucho tiempo en su trabajo, como es el caso del Stinson, para dar ejemplos de digamos, tareas que llevan mucho tiempo y que vemos pocos resultados. Sin embargo, últimamente se han hecho algunas obras que han llamado más la atención, como por ejemplo la rápida pintura del Chipmunk, un avión que estaba pintado con los colores de un avión que no correspondía y que se pintó como un original de un ejemplar británico que fue el primero que vino a Latinoamérica como demostrador. Bueno, y ahora se está por pintar también un helicóptero, un UH-1H. En fin, son tareas que estimulan un poco más y que realmente se puede ver resultado en un plazo un poco más corto, ¿no?
Hace 3 años atrás, cuando empezamos a venir con el programa al museo, el museo prácticamente era otra cosa. Había depósitos que eran tiraderos de motores, de partes de aviones inidentificables. Ahora en esos lugares hay talleres de restauración, un salón de actos que se está planificando. Contanos un poco cómo es el trabajo que se ha hecho en la infraestructura, y sabemos que el museo se está engalanando para un evento que tú nos vas a contar. Sí. Creo que principalmente habría que también destacar la función que la dirección del museo ha tenido en todo esto. Ha sido una dirección nueva, de hace también 2 años, justo con nosotros también entró la dirección, que ha metido mucho trabajo, que está a cargo del coronel Roberto Rodríguez y del subdirector mayor Gustavo Urbán, que está encarando, digamos que, proyectos bastante ambiciosos en el tema del museo, como es el nuevo salón de actos, que era un depósito donde era tiradero de motores y de chapas. Ahora es algo que está quedando 0 kilómetros, va a ser un salón de actos multifunción, yo diría que de muy buenas condiciones, muy buen trabajo. La sala de restauración, que es esta hora que se está llevando, donde se está restaurando el Stinson, que es un avión que se comenzó a restaurar, un proceso prácticamente de cero, que se está haciendo a nuevo prácticamente, que va a quedar casi en un estado de orden de vuelo ese aparato. Y ahora se está trabajando con lo que es el tema del helicóptero, el UH-1 Valle también, que es un proceso bastante más lento, pero va a llevar, también se va a ver, es a corto plazo, ¿verdad? Ender as a sea. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. A partir del 20 de junio van a llegar la presidenta de la Fundación Aeropostale, Memorias de Aeropostale, que Aeropostale fue la primera empresa internacional que llegó al Uruguay en el transporte de correo allá por 1928, fundada por Antoine de Saint-Exupéry, por Jean Mermoz, a través del tiempo esa fundación, está haciendo una muestra itinerante en todo el mundo, en todos los lugares donde la empresa hacía escala para dejar correspondencia y para hacer combustible y descanso de sus pilotos. Ahora le toca a Uruguay, le toca a Montevideo. Es una fundación que está trayendo casi $20,000 en muestra. Va a estar aquí en el museo a partir del 21 de junio y se llevará a cabo una inauguración con las autoridades francesas y de la Fuerza Aérea y autoridades civiles también aquí en Uruguay. Va a ser una movida muy importante para lo que el museo en estos momentos se está preparando. O sea que va a ser algo que vamos a poder continuar viendo, porque va a quedar permanentemente aquí en el museo y esperamos que tenga una muy buena afluencia de público, ya que es algo muy, pero muy interesante para ver. El primer hangar de Aeropostal es lo que es hoy el gimnasio de la Escuela Militar de Aeronáutica en Pando. También allí el 20 de junio precisamente se va a llevar una muestra que va a ser algo un poco más íntima para la escuela y para las autoridades en Pando. Y también había unos aeropuertos alternativos en 33 y en San José, que estamos viendo de tratar de conseguir un material
Y conjuntamente con la exposición de Aeropostal, que es la exposición que va a traer la Fundación Memorias de Aeropostal, también se está llevando a cabo una recopilación de fotografías de Aeropostal exclusivamente en Uruguay, con sus fundadores aquí en Uruguay, con Adami, con Saint-Exupéry, con Mermoz, aquí en los talleres de PAN, donde tenían el hangar y sus talleres de transmisión también, ¿no? Que así tenían donde se conectaban internacionalmente. El nuevo museo calculamos, si Dios quiere, si lo permite, y esperamos que todo sea así, a partir del 21 de junio vamos a estar ya abriendo, reabriendo las puertas. Van a encontrar una relocalización de las aeronaves, hay una nueva reexposición de todo lo que es las aeronaves, la sala de exposición, la sala A y la sala B. Y allí en la sala A precisamente va a estar todo lo de Aeropostal, conjuntamente con lo de Aeropostal Uruguay, la zona de Uruguay va a estar ahí. Se van a encontrar con un museo en muy buenas condiciones y yo les diría que totalmente renovado, que va a valer la pena darse una vuelta por acá. Bueno, les agradezco los dos estos minutos y el esfuerzo que realizan sábado a sábado, sabemos, bueno, siempre los vemos en el foro de la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico y bueno, la verdad es un trabajo realmente admirable. Les agradezco los dos. Muchas gracias, gracias a vos por estar siempre con nosotros. Bueno, estamos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Una de las noticias aeronáuticas últimamente ha sido la ingestión de aves en los motores de las aeronaves. Precisamente en Brasil, hace pocos días atrás mismo, uno fue en un avión de Pluna. Y bueno, vamos a ver lo que es el control de fauna acá en el aeropuerto. Hace varios meses que se está trabajando con distintos métodos y hoy vamos a conocer el uso de las aves rapaces. Germán, bienvenido al programa. Primero vamos a dejar un poco claro qué es la cetrería antes de pasar al aeronáutico. Contanos un poquito qué es tu actividad. La cetrería es el arte de entrenar y cazar con rapaces. Hoy en día la reproducción en cautiverio de aves rapaces. En Uruguay no se realiza reproducción en cautiverio actualmente. Sí el entrenamiento de aves para el uso con fines laborales o con fines deportivos simplemente, que es caza sustentable, podríamos decirlo, como deporte cinegético. Se encarga de todo el control de fauna dentro del predio del aeropuerto. Que son varios los métodos, digamos. Son varios los métodos, digo. Cetrería Uruguay tiene las rapaces, el conocimiento técnico, digamos, de quienes trabajamos acá. El aeropuerto nos apoya con distintos tipos de materiales, como son búhos de plástico, que es un tipo de espantapájaro que se usa en muchos aeropuertos a nivel internacional. Espantapájaros automáticos que se encienden y se apagan con un temporizador. Nosotros nos encargamos de ver en qué lugar se colocan, qué momento, qué día se colocan. Ahí empieza el entrenamiento, ya sea desde poner una caperuza, que es un gorrito de cuero, en el cual ellos no ven,
hasta que estás cazando con él o está volando suelto en libertad, y con el tiempo se va afianzando y es, llegan a ser aves espléndidas. En el aeropuerto, una jornada empieza al amanecer, donde ya venís a la oficina, empezás a pesar los pájaros, cada pájaro tiene su peso, o su peso ideal de caza, tratamos de mantenerlo en ese peso a la hora que le toca trabajar. Se pesan las aves, se lleva una planilla y un diario de cada una de las aves, se prepara la alimentación y cada una tiene un trabajo o una espera de 2 horas. Si en esas 2 horas no hacemos dispersión o no tenemos que ir directamente a un punto fijo que haya concentración de aves, en la última media hora se hace un trabajo, ya sea en el área de maniobras como en otro punto del aeropuerto, de vuelo y entrenamiento del ave. Si de lo contrario nos llama Torre Control porque hay una concentración de gaviotas en punto X del aeropuerto, se levanta el ave con, hoy por hoy, con los chiquilines de rampa, con la gente que trabaja en rampa, me pasan a buscar, se levanta una de las aves, la que le toca trabajar en ese turno, y se hace una dispersión directa, que son ataques directos al bando, básicamente en el aeropuerto a las gaviotas. Tenemos 2 métodos de trabajo: prevención y dispersión. La dispersión son ataques directos, los halcones. Y en nuestra agenda aeronáutica, noticias varias. Primero, la tan esperada firma del traspaso del 75% de la empresa Pluna al consorcio Lidgate, de capitales argentinos, alemanes y estadounidenses. El consorcio capitalizará a Pluna por 15 millones de dólares e invertirá 152 millones en aeronaves. Esperemos que esta nueva etapa pueda poner al nombre Pluna en nuevos aviones y a estos en nuevos aeropuertos y destinos en el mundo. También, y por parte de Pluna, nos avisan que a partir del 9 de julio su nuevo número de información y reservas será 900-9999. Esperemos que este número en la nueva etapa tenga bastante trabajo. Y seguimos con información empresarial. La empresa LAN nos comunica que recientemente su salón VIP Neruda en el Aeropuerto Internacional de Santiago fue premiado como el mejor de Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo a los afiliados de Priority Pass, el programa independiente de acceso a salones VIP más grandes del mundo. Esperemos que en algún momento la empresa nos invite a conocerlo para así compartirlo con todos ustedes. Y como veníamos diciendo, les recordamos para este 29 de junio la reapertura del Museo Aeronáutico con varias novedades: nuevas aeronaves, nuevas salas de exposición, redistribución de los materiales existentes y una exposición francesa de la Aeropostale, empresa pionera que operó en nuestro país en lo que actualmente es la Escuela Militar de Aeronáutica. Así que a visitar este renovado museo, en el cual tanto la dirección como la asociación Amigos del Museo Aeronáutico han logrado renovar en lo material y espiritual. AeroTV fue una presentación de Aeropuerto Internacional de Carrasco. Make your desires reality.